Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción, además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción junto a mi código de descuento un tutorial donde podéis ver pues cómo se compran las monedas. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo. Final de la Copa Chile entre Colo Colo y Universidad de Chile. Partidazo que se viene esta noche, tengo muchas ganas de verlo. Además, esta vez pues bueno, está convocado Esteban Paredes, que no está de todo pues 100% recuperado, pero bueno, seguramente salga pues en la segunda parte ahí para ayudar a Colo Colo. La verdad es que me hace bastante ilusión verlo jugar también pues a Matías Fernández. Muchos os preguntaréis que con qué equipo voy a ir, ¿no? Con Colo Colo o Universidad de Chile. He hecho vídeos de ambos equipos, pero ya sabéis que, bueno, tengo aquí pues un jugador que ya me delata, ¿no? Aún así espero ver un buen partido y mira, si Universidad de Chile, pues mira, se merece ganar, pues mira que gane. Antes de nada, soy aficionado al fútbol y no sé, espero que sea un partidazo. Va a ser mi primer, bueno, mi primera final, o sea, mi primer clásico también sería mi primer clásico que voy a ver así en directo, porque sí reaccioné al anterior partido que jugaron, pero no era una final, no era una final y además no lo reaccioné en directo, así que hoy se viene lo bueno. Por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo que recibió el anterior vídeo y por el apoyo que siempre me dais vosotros los chilenos. Además, que hablo con bastantes de vosotros, me contáis, pues bueno, la situación de Chile, además que entre ambas aficiones os apoyéis mutuamente con los conflictos que hay ahora mismo. Y ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, donde ahí pues bueno, intento responderos a todos lo antes posible. A veces tardo, pero siempre suelo contestaros a todos. Y por cierto, en Instagram, ¿vale? Tenéis este sorteo que estáis viendo por aquí. Si os interesa, pues bueno, pasaros por mi Instagram y ahí podéis participar si os interesa este sorteo. Y nada, vamos ya al partido. Tengo muchísimas ganas de ver este partido. Además, es una final, va a ser histórico. Además, que Esteban Paredes, si marca un gol, rompe un nuevo récord, el máximo goleador de los clásicos. Así que pues nada, vamos a ver qué tal. Ojo chicos, que ya empieza el partido, ahí se viene. ¡Hala, qué pasada, tío! ¡Hala, qué guapo, por favor! ¡Cómo mola, ¿no? En plan, la vista de aquí desde arriba, desde el dron, ¡cómo mola! Y ahí está, empieza el partido, empieza la final, chicos, se viene. ¡Madre mía, por favor! Se viene partidazo bueno, empieza fuerte. Cuidado con Enríquez, que vamos, en el anterior clásico marcó un golazo espectacular. Madre mía la que acaba de salvar Cortés. Penalti. Acaba de pitar. Ay, la madre que me parió. Ay, ay. Parece penalti, vale, así a primeras parece penalti, la verdad. O sea, no, no se lo ha pensado mucho, la verdad. Ha ido directo a pitarlo, así que... A ver. Sí, sí, sí. Penalti, penalti, claro, la verdad. O sea, penalti clarísimo. Aquí lo podéis ver cómo le mete la pierna. Es penalti, pero clarísimo, como un castillo, vaya. Enríquez contra Cortés. Cortés lo hizo muy bien contra Universidad Católica. Espero que ahora pues lo repita para unos cuantos penaltis, así que espero que lo vuelva a hacer. A ver, sí, es cierto que la U se, a ver, se está mereciendo un, quizás un poco más. Está, no sé, está mejor en el juego. Vamos, Cortés. ¡Vamos! ¡Qué porterazo! ¡Es que es un parapenaltis, tío! ¡Acojonante! ¡Vámonos! ¡Puto vamos, Cortés, tío! ¡Me encanta, Cortés! ¡Porterazo! ¡Sí, señor! ¡Qué parapenaltis, tío! ¡Qué maldito parapenaltis! Lo he dicho, lo he dicho. Lo hizo muy bien en el anterior partido y en este lo tenía que volver a repetir. ¡Madre mía, qué portero! ¡Por favor, qué grande, Cortés! Menos mal, menos mal porque... Me estaba ya viendo, vamos, 1-0, pero riquísimo, mirad aquí la parada. Ay, qué bonito, por favor. No sé, quizás lo ha podido tirar algo mejor Enrique, no sé. A ver, ha tirado, a ver, lo ha adivinado perfectamente. Uf, nos salvamos, Bien, Valencia, llega, 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 vamos. Gol, 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 vamos. No me lo creo, ¿qué dices? Vámonos. ¡Vámonos! 0-1, no me lo creo. No me lo puedo creer. No te creo. ¿Qué dices? A ver, sinceramente, en mi opinión, se lo estaba mereciendo más la U, ¿vale? Porque estaban jugando mejor, pero esto es fútbol y esto es lo que pasa. Perdonas ese penalti que han tenido, Ángel Enríquez la ha fallado. Y mirad ahora mismo. No puede ser. Mira, 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 ahí volados cómo corre y cómo la pica. Ahí está, qué golazo. Ahí gran pase de Valencia y volados la pica un poquito para hacer el 0-1. Madre mía, cómo se pone esto, chicos. Vámonos. 0-1.
Ahí, pa, pa. Por favor, vamos. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No me lo creo! ¡Otro gol! ¡No te creo! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dos goles en 5 minutos apenas? ¿Pero es que esto qué es? Por favor. ¡No! ¡No me jodas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Por favor! La afición del Lugo, pues, normal, o sea, está destrozada ahora mismo después de haber fallado ese penalti. Vamos a ver la repetición ahí, balón parado y ha rematado a placer. Vaya gol ahí. Madre mía, 0-2, 0-2. O sea, ¿cómo es el fútbol, eh? El Lugo que estaba jugando mejor, los aros estaban un poco más cerrados en su campo. Fallan un penalti, de repente marca gol volados y ahora otro gol. Colo Colo ha despertado, la U se ha venido bastante abajo después de ese penalti, la verdad, porque luego, y además encima, ese primer gol y ahora el segundo, se han venido bastante abajo, pero tienen que despertar, que todavía queda mucho partido y pueden remontar, o sea, esto no está acabado. Lo he dicho, queda mucho partido y la U no ha dicho su última palabra, o sea, queda mucho. ¡Vamos! ¡Joder, cómo corre! ¡Qué buena! ¡Ay, vamos! ¡Uy, penalti, penalti, penalti! Esperaldi, esperaldi, esperaldi. Chicos, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy flipando, estoy flipando. Oye, que entre Esteban Paredes y marque el penalti, porfa, que quiero que rompa el récord. En serio, ¿cómo es el fútbol, eh? Los de la U están destrozados porque como Colo Colo marque otro gol, va a ser muy difícil ya para la U remontar esto. Ojo, espérate, que van al VAR ahora. Van a revisar el VAR porque tiene dudas. Uy, 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 eh. Cuidado, a ver, porque no le llega a dar con la pierna. Bueno, chicos, al final no es penalti, o sea, una vez revisadas las imágenes, pues no han considerado que sea penalti. Bueno, chicos, final de la primera parte. Madre mía, cómo está el partido. Vamos. Pásela, eso es. ¡Qué buena! ¡Ay, Dios! ¡La han tenido! Madre mía, Cortés otra vez. Y ojo, chicos, que aquí entra Matías Fernández. Ahí está, unos 15 minutillos va a jugar, a no ser que Universidad pues marque dos goles y empate el partido. Vamos a ver qué tal. 13 años después vuelve a disputar también un clásico, La U ya tiene que ir con todo. O sea, quedan 3 minutos más lo que añadan. O sea, la U tiene que ir ya con absolutamente todo o pierden el partido. O sea, lo tienen realmente difícil, o sea, 0-2. Remontar dos goles en tan poco tiempo es complicado, pero es posible en el mundo del fútbol, es posible. Bueno, atención a la afición de la U, ¿eh? O sea, me parece increíble lo que se está viendo ahí. Mirad. Madre mía, por favor. Qué grandes, por favor. Bueno, están cayendo botellas ahora y todo. A ver esto no, hombre. Bueno, botella, refresco, ya esto se está lleno de madre. La otra vez cayó un asiento, una butaca. Bueno, mira, otra butaca, ahí tenéis. Pero esto qué es, tío. Bueno, no, esta vez han tirado dos. Mira cómo bota la afición, madre mía. ¡Uy! ¡No te creo! ¿Qué dices? Yo creo que les... No, mira, como empaten. Les va a quedar una. Yo creo que Universidad de Chile al menos se merecía un gol. En mi opinión, se merecía un gol. Y bueno, aquí está el gol. A ver, espero que no marquen un segundo gol. A ver, quizás una jugada como mucho les queda. Ya está. No hay más. Campeón de la Copa Chile, Colo Colo. Ojo, si hubiera quedado alguna que otra jugada más, me hubiera puesto bastante nervioso. Pero ahí está. Campeón de la Copa de Chile, Colo Colo, increíble, chicos, increíble. Me he quedado con las ganas de ver a Esteban Paredes, pero bueno, quizás luego lo veamos en la Copa Libertadores. Y ojo también, porque ahora se enfrentaría la Católica contra Colo Colo en la Supercopa. Para mí, no sé, quizás el mejor del partido me quedo con... A mí me gustan mucho los porteros, ¿vale? Lo siento. Y me quedaría quizás con por Cortés. Volados también ha hecho un buen partido. Y ahí está celebrando la Copa Colo Colo, increíble, enhorabuena a todos los salvos, de verdad. Y en cuanto a los de la U, pues bueno, la verdad es que la primera parte empezaron bastante fuertes, en la segunda han dominado un poco más el balón, pero
Colo-Colo ha acabado siendo más efectivo y por eso se lleva esta Copa Chile. Ahí está Esteban Paredes, desde aquí también saludar a sus hijos Vicente y Esteban. Y bueno chicos, os voy a dejar con la celebración aquí, la veis, de Colo-Colo. Por cierto, la copa es enorme la copa, por favor, madre mía, nunca la había visto, es enorme. Y ahí está chicos, levanta la copa, Esteban Paredes también, ahí está, campeón de la Copa Chile, Colo-Colo. Enhorabuena, de verdad, espero que apoyéis mucho esta video reacción, vale, espero que os haya gustado. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo, tanto los de la U como los de Colo-Colo, por todo el apoyo y el cariño que me dais siempre con los vídeos de Chile y también incluso en vídeos de FIFA. De verdad os lo agradezco un montón. Y nada, os dejo con la celebración de Colo-Colo, muchísimas gracias por todo. Y nada, nos vemos pues bueno con un próximo vídeo, quién sabe de qué. Me podéis dar sugerencias en los comentarios. Y nada, yo me despido, me voy, adiós.